Muy buenas noches, bienvenidos a este momento tan esperado que año a año convoca a toda la comunidad cristiana de nuestro país, de la provincia y de Leandro en Alem, Misiones. Sin duda, Marcelo, para nosotros es un placer y seguramente para ustedes también, porque de alguna manera comenzamos a disfrutar de esta nueva edición de la fiesta de la Navidad con este acto tan lindo, con este momento tan especial y la verdad el agradecimiento a la gran concurrencia que tenemos esta noche. Estamos en vivo y en directo a través de la pantalla de Cable Norte Televisión, a través de Canal 7 para todo el área de cobertura, así que también el agradecimiento a todos los medios de prensa que esta noche congregan aquí en nuestra ciudad, en esta Casa del Bicentenario. Presentamos también, para arrancar, a todas las autoridades que nos acompañan esta noche. Autoridades de ALCA, Leandro en Alem, representantes de diferentes credos religiosos de nuestra ciudad, integrantes de la comisión organizadora de la fiesta, señores concejales, representantes del gabinete municipal, a la policía de la provincia de Misiones por acompañarnos, al subsecretario Magister Fabio Zapelli, subsecretario de Ecoturismo de la provincia de Misiones, al intendente local Diego Horacio Sartori, vecinos de nuestra ciudad, y también a los medios de prensa. Muchas gracias por estar. Bienvenidos a todos. Y bien, la invitación es que se pongan cómodos y a comenzar a disfrutar de lo que será esta nueva edición de la fiesta. Fiesta Nacional de la Navidad, que comienza del 7 al 9 y del 14 al 16 de diciembre, aquí, como no podía ser de otra manera, en Leandro en Alem. Las actividades de promoción son una parte importante de todo evento. Para que el mismo pueda ser difundido y conocido y en consecuencia visitado, respecto de estas actividades que se vienen realizando a lo largo y lo ancho en la provincia de Misiones, nos comentará la licenciada Romina Tox, directora de Turismo de la Municipalidad de Leandro en Alem. Muchas gracias, buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Así es, Marcelo, una actividad muy importante que la realizamos durante los 12 meses del año, que transita diferentes etapas y abarca diferentes áreas. No solamente visitamos a todos los municipios, recorremos la provincia, el país, también estamos presentes en ferias, eventos, en congresos, visitamos radios, estamos participando en diferentes medios de comunicación promocionando la fiesta. Pero además de esto, hacemos hincapié en la capacitación no solamente de nuestros emprendedores turísticos locales, sino también de toda la población local, para que sigamos teniendo herramientas y seguir destacándonos en la buena atención al turista y en la hospitalidad, que es algo que nos destaca y nos caracteriza a Alem. Bueno, este año quiero resaltar que estuvimos participando en una feria internacional de muchísima importancia, que es la Feria Internacional de Turismo, donde los ojos del mundo turístico están puestos en lo que sucede y en los productos que se presentan en esa feria, y estuvimos presentando a nuestra ciudad y a la fiesta de la Navidad. Así que te quiero agradecer a la persona que estuvo asistiendo y ayudándonos, que es Bettina Foster. Otro evento muy importante que vamos a estar participando el 6 de diciembre también en Buenos Aires, en la Casa de Misiones, que se hace la fiesta de las provincias, la noche de las provincias, donde vamos a estar mostrando la oferta turística de toda la provincia, la más importante, lo más lindo que hay que hacer en esta temporada, y Alem estará presente con la fiesta de la Navidad. También en cuanto a promoción, hacemos mucho hincapié en las nuevas tecnologías, compartiendo contenido viral de marketing online, email marketing y todas las herramientas que hacen acercar a las personas en nuestra fiesta, también contenido compartido en WhatsApp y por supuesto todos los medios tradicionales de comunicación para que la fiesta se acerque a todas las personas según su interés. También quiero comentarles que vamos a lanzar nuevamente el concurso de ornamentación de vidrieras navideñas. La idea es que todos los comerciantes con su ayuda y ornamentación den un granito de arena como para poner más linda aún si es posible nuestra fiesta. Hay muchos premios muy interesantes, también una mención especial para las casas y jardines, y como les decía, los premios son
impactantes, así que estén al tanto de cuando publiquemos en las redes las bases, ¿sí? También haremos el lanzamiento en la ciudad de Posadas. Y por último, quiero comentarles que como todos los años y en todas las fiestas de nuestra ciudad, ofrecemos a los turistas visitas guiadas gratuitas por nuestra ciudad en horario diurno, cuando el predio está cerrado, para que el turista siempre tenga algo para realizar, al margen, por supuesto, de toda la oferta privada que cuenta LEM. Bueno, muchas gracias. La fiesta de la Navidad tiene múltiples atractivos que la complementan anualmente. Este año tendremos la exposición del Museo Itinerante de la Biblia del Dr. Martin Lutero, que contará con las explicaciones y visita guiada del profesor Dr. René Krüger y que se expondrá en el predio de la fiesta durante el primer fin de semana. Esta muestra ilustra la historia, formación, traducción y divulgación de la Biblia desde los más antiguos papiros y pergaminos hasta las ediciones actuales. También este año contaremos con la presencia del licenciado Daniel Atapuerca, que dentro de las muestras de los pesebres del mundo nos invitará a realizar mediante visitas guiadas un recorrido por la evolución que han tenido estas piezas a lo largo de la historia. Este año hay 4 actividades que estarán presentes en la Fiesta Nacional de la Navidad, mientras algunas de ellas ya son tradicionales dentro de nuestra celebración, otras son totalmente novedosas. Se volverá a reeditar por 6ª vez consecutiva el concurso de cuentos navideños que nuclea a escritores de toda la provincia. Por otra parte, el grupo Cuentos Navideños y el grupo Tabi Ran reeditará la segunda carrera navideña que convocará atletas de toda la región. Por su parte, el refugio Colitas Chocchas llevará adelante la 4ª edición del desfile de mascotas, donde además tendremos charlas de concientización y una jornada de adopción. Y finalmente, con una nueva propuesta que se va a desarrollar, que es el primer encuentro provincial de escultores que realizarán obras con temáticas navideñas. A través de la siguiente nota, compartimos más detalles de esta actividad. Estamos en vísperas de una de las fiestas más convocantes del año en Ale, la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral. Esta fiesta realmente es maravillosa por su carácter inclusivo. Disfrutamos de ella tanto los grandes como los niños. Y los grandes nos volvemos a sentir niños en ese mundo mágico de sueños, de promesas, de regalos. Este año se cumple la 6ª convocatoria al certamen de cuentos de Navidad. Yo les invito a todos los que están con ganas de tomar una virome, un papel y contar alguna de sus historias. La convocatoria es abierta para todo el mundo, simplemente hay que hacer el envío, las bases están en las redes y la fecha límite es el 23 de noviembre. Estamos justo a tiempo, háganlo, participen. Quiero invitarles a un encuentro de escultores que estamos realizando en conjunto con la organización de la Fiesta de Navidad. Este encuentro se llevará a cabo el día 14, 15 y 16 de diciembre. Este es el segundo fin de semana de la fiesta. Contarán con 10 escultores invitados que trabajarán la temática de Navidad, el tema principal. El material a trabajar es retar. Queremos invitarles a que se acerquen, a que puedan estar charlando con estos escultores. Ellos estarán trabajando todo el día. Y a partir de las 8 de la mañana, vamos a abrir al público a las 6 de la tarde. Así que pueden hacer cosas y pueden estar charlando con ellos. Y por qué no contar anécdotas de planes anteriores o cosas. ¿Por qué no también preguntarle cosas, inquietudes que tengan de grandes dispuestos? Así que muchas gracias y los esperamos. Hola, soy la Vida Núñez, representante del Refugio de Colitas
hablar del desfile de mascotas que se va a realizar en el marco de la fiesta de la Navidad, en el predio de la fiesta de la Navidad. Allí vamos a estar incluyendo a cada mascota. Recuerden que tienen que venir infectados con un motivo navideño de su mascota. Se va a elegir a la mascota más diversa, como también al que tenga mejor vestido navideño ese día. Habrá innumerables premios. Así que participar y venir a divertirte con nosotros, a pasar una linda tarde, traer tu mate, tu sillón, y vamos juntos a disfrutar este tiempo con nuestras mascotas y que son parte de nuestra familia. Soy María Ríos, integrante del grupo Tabocanio de la ciudad de Leandrones. Quiero invitarles a participar de lo que será la segunda carrera navideña en el marco de la Fiesta Nacional de la Navidad de Litoral. Este año la carrera se desarrollará el día domingo 9 de diciembre y contará con dos recorridos de 5 y 10 kilómetros por las calles céntricas de la ciudad de Leandrones, para que los visitantes puedan recorrer y observar todos los adornos que se desarrollan a lo largo del año en el taller de la Fiesta de la Navidad. Todos los corredores contarán con la medalla Finisher y además tendrán que estaréis premiando a los primeros puestos de cada categoría, como así también las generales. Esperamos contar con la presencia de todos ustedes para poder compartir una hermosa jornada en familia y con amigos de la. Las escuelas también forman parte de la Fiesta Nacional de la Navidad. Muchas de ellas, además de juntar botellas, se encargan de tareas específicas en función de su orientación pedagógica. Así, por ejemplo, los alumnos de la EPET número 9 y del ITEC de Leandro y Galén han hecho trabajos muy interesantes que compartimos con ustedes a través de las siguientes notas. Enseñar el trabajo con distintas máquinas y también al mismo tiempo
Este trabajo nos permite integrarnos con la comunidad de Leandro Nalén. Siempre se habla muchísimo de la integración entre la escuela y la comunidad, y este es un excelente ejemplo de cómo la escuela puede aportar, y especialmente la escuela técnica, con todas sus con todos sus conocimientos técnicos a algo tan nuestro como la perspectiva de la Navidad. Nosotros estamos muy orgullosos de este trabajo que estamos haciendo, porque para cualquier trabajo es un trabajo que va a estar en la fiesta de la Navidad, que no solo la gente de Atema pueda ver nuestro proyecto, sino gente de todos lados, de regiones y de toda la gente. La fiesta de la Navidad tiene múltiples actividades de carácter cultural y religioso. Para referirse a esta área, nos dirigirá la palabra la señora Miriam Alvarenga, quien es la directora de Cultura de la Municipalidad de Leandro Añalem, adelantándonos, por supuesto, acerca de las distintas propuestas culturales y religiosas. Escuchamos entonces a la directora de nuestro municipio. Perdón. Cuestiones técnicas. Bueno, muy buenas noches. Gracias a todos por estar presentes acá. Gracias por acompañarnos una vez más en el lanzamiento de esta hermosa fiesta de la ciudad de Alén. Una fiesta que nos aumenta muchísimo el espíritu navideño. Hoy me decían que veían iluminada la ciudad, y creo que eso nos está dando una pauta de que ya está llegando ese momento que tanto esperamos todos los años. Desde hace un tiempo, hace meses, se está preparando todo esto, y mucha gente está involucrada en el trabajo, desde los artesanos que están haciendo sus trabajos para poder venderlos, promocionar lo que hacen a mano, con sus propias manos, para poder mostrar lo que se hace en nuestra ciudad, promocionando la fiesta, como decía Romina, en cada una de las ferias que ellos van a exponer sus productos, los invitan a que vengan a participar de la nuestra. Todo va a haber feria de artesanos como todos los años, feria de regalería, feria gastronómica, muchísimo, nuevamente muchísima oferta gastronómica va a haber en el campo que siempre hay, que es el predio de adentro, en todo lo que sea alrededor del escenario, y en la parte del otro lado donde están toda la parte de ventas más amplias, también va a haber mucha oferta gastronómica. Así que van a poder visitar lo mismo que en la casita de Papá Noel, que va a estar un restaurante como tenemos todos los años. Con respecto a los cuentos navideños que contaba hoy Silvia, hemos recibido muchísimos, pero muchísimos más cuentos que el año pasado, de toda la provincia, pero de toda la provincia, de lugares que por ahí no nos imaginamos. Hemos recibido cuentos de algunos escritores, y no tan escritores, porque varios preguntaban, pues tienen que ser escritores reconocidos o que hayan editado, no, todos podían escribir. Así que hemos recibido muchísimos cuentos, los cuales ya están enviados a al jurado correspondiente, donde va a ser la selección, y después se le va a hacer la entrega de los premios en el fin de semana correspondiente. Con respecto a las exposiciones, ya saben que tienen todos los lugares para visitar. Comenzamos a las 6 de la tarde todos los días con las aperturas de la feria, con las aperturas de los lugares a visitar, con la apertura de las distintas muestras que tenemos ahí, y más que nada, como decía Romina hoy, invitarle a la gente a conocer la ciudad, a recorrer tanto el predio navideño como toda la ciudad, que está tan, pero tan embellecida gracias al taller que dirige Graciela, y con todas las chicas que trabajan a full todo el año, podemos estar orgullosos de la ciudad que tenemos.
orgullosos y representados en todo el país y fuera del país, porque hemos tenido consultas de los países limítrofes para poder venir a visitar y a conocer esta fiesta tan reconocida. Así que gracias a todos ustedes que son parte de este equipo, parte de esta comunidad que hace brillar la ciudad. Gracias por estar acá y espero que lo pasen muy bien, que nos acompañen en este proyecto que sigue adelante por mucho tiempo más y que disfrutemos con un gran espíritu navideño esta Navidad, este nacimiento del Señor Jesús. Desde hace algunos años, los integrantes del taller Guapas, dirigidos por la profesora Susana Irigoitia, trabajan en la elaboración de distintas piezas cerámicas que luego se exhiben dentro de las diferentes muestras temáticas. Aquí les mostramos un pequeño adelanto. Soy Susana Irigoitia, profesora del taller de arte Guapa de cerámica y profusión. Mi taller atiende a niños desde prácticamente, hay niños que empezaron con 3 años, 4, y tengo este año adolescentes. Y también en otro turno adultos. Nosotros estamos muy contentos, muy motivados y felices de participar en la decoración de la fiesta de Navidad de Leandro de Alem. Estamos haciendo la parte de utilería, vegetales, cacharros, fuentes, platos, vasos, todo lo que se necesita para la parte de la casa de los judíos en la época de Jesús. Estamos contentos de participar porque es una fiesta de toda la ciudad de Leandro en Alem. Es una fiesta única, no solo en la ciudad, sino en toda la región, para toda la población, porque las personas pueden participar y todos los negocios se benefician, restaurantes, hoteles, y nosotros los niños contentos de participar, los adultos también al este trabajo. Estoy haciendo un candil. Estoy trabajando para hacer un candil, que es un objeto que antes los judíos usaban para usar como objeto iluminoso, porque antes no tenían luz. El candil, yo hice amasando, y después de amasar, mi maestra me ayudó a poner en un molde la arcilla, y después le hago lo mismo pero en otro molde, y luego se le hace un agujero arriba para poner la vela y se le hace el agujero para que salga la luz. También para que quede bien, se la riza con la barbotina. El zapallo se hace estirando la arcilla y se hace la segunda mitad, y luego se los une, se da la forma del zapallo, se le pone el tallo y la hoja. Yo estaría bien con mi hermanita machita y me gusta mucho lo que hago. Y todo lo que estamos haciendo con el sal hasta de la fiesta de la Navidad. Nuestro trabajo va a estar expuesto en donde hay ovejas y donde cuenta lo de los judíos. Les invito a toda la gente que vaya a ver nuestro trabajo que hicimos para la fiesta de la Navidad, y que vea nuestro esfuerzo que pusimos para poder hacer las cosas. Los esperamos en la fiesta de Navidad a Panalén para ver nuestros trabajos y ver todo lo lindo que viene a hacer. Así que yo sé que vengan a ver todo lo que hicimos. Que podamos ser grandes y feliz Navidad. Los adultos mayores de nuestra ciudad también colaboran con nuestra fiesta a través de ingeniosas formas de participación, e inclusive algunos de ellos han encontrado en esta actividad una forma de sentirse útiles y activos.
compartimos un pequeño video a través del cual recogimos algunos testimonios. Yo soy Marina, la coordinadora del Consejo de Adulto Mayor. Bueno, esto para mí es un placer ver que estas mujeres, nuestras adultas mayores, se involucren en nuestra fiesta de Navidad, colaboran con la fiesta de la Navidad. Ellas se pusieron a tejer una forma de distraerse, de ocupar su tiempo en algo útil y están felices porque están participando de esta fiesta. Y bueno, fue idea de las otras chicas agruparme porque yo ni había pensado, porque estaba en un pozo depresivo y las chicas se dieron cuenta porque es que están depresivas y no notan, no saben ni se dan cuenta. Y me sacaron así. Están felices. Porque salen en el pueblo y ven lo decorado. Eso hizo mi abuela. Eso hizo nuestra mamá, ¿no? Es algo que están sembrando. Que están sembrando una pequeña semillita que le ven, los niños ven que las abuelas están participando en esta fiesta. Y felicísimas me siento porque yo nunca había venido ni acá a mirar, ¿no? Porque lindos trabajos me gustaron, o sea, miraba lo nuestro, era lindo, pero lo que veo acá en el salón, lo que hicieron, hasta filmé para pasar a Campo Ramón, a Villa Bonita, para que vean lo que están haciendo acá, ¿no es cierto? No tiene dimensión de lo que uno hace diariamente, con tan poco hace mucho, porque para mí es una satisfacción ver a ellas todas sentirse útil, sentirse incluida en esta fiesta. Es algo hermoso y creo que toda la sociedad tenemos que involucrarnos un poquito, así como nuestras adultas mayores, y también atender un poquito a las nuestras adultas mayores, ¿no? Ana Emma Lauma, de Entre Ríos, Concepción del Uruguay. Fui jefa de cocina 30 años hasta que me jubilé. Yo tengo 85 años y hace 2 años que estoy acá. Siempre fui de colaborar. Sí, mi hija me dijo, tenemos que ayudarle a la iglesia. ¿Y cómo es para la iglesia? Yo siempre traté de ayudar. Hago estas flores para la fiesta de Navidad. ¿Cómo es para Navidad? Cosa que yo nunca vi en ninguna parte. Solamente acá. Me quedé helada cuando yo vi el año pasado cómo habían decorado y cómo habían preparado la ciudad para Navidad. Por eso yo me entusiasmé y decidí ayudarle para la fiesta. Y quisiera que todo aquel que tiene algún interés en ayudar, que le va a hacer muy bien. Cuando uno ayuda, recién uno se da cuenta lo que es ayudar, por eso yo ayudo y trato de trabajar y me siento bien, me siento muy bien y me gusta mucho participar, por eso yo hago estas flores. Mi alegría más grande es poder participar y quisiera que todos hagan eso, que se animen, que no es nada difícil, solamente hay que empezar. Por eso les deseo a todos feliz Navidad y que participen de esta fiesta. Sin duda, emocionantes las palabras y un ejemplo a seguir para todos aquellos generaciones nuevas que venimos atrás. La fiesta de la Navidad tiene un gran trabajo en relación a todas las ornamentaciones que adornan nuestra ciudad. Respecto de la labor que se desarrolla en los talleres, nos hablará a continuación Graciela Haut, de Ballerina, encargada de los talleres de la Navidad. Buenas noches a todos. Mirando estos videos me di cuenta que el taller de la fiesta de la Navidad es Alén. Nosotros estamos en un predio, pero esto es grandioso y realmente estoy emocionada después de escuchar a la gente y ver que hay niños, adultos y toda la ciudad está involucrada.
Nosotros estamos en un sector trabajando durante todo el año, pero esto es grandioso y me da mucha esperanza de que esto nunca se va a terminar, porque estamos sembrando con los niños. Entonces, es un orgullo que tengo de participar acá en Leandro en Alé con la siesta, ¿no es cierto? Bueno, eso quería decir porque me quedé acá emocionada por lo que vi. Es grande. Bueno, nosotros en el taller comenzamos a trabajar, como todos los años, en marzo, ¿no es cierto? Evaluando cómo quedaron los árboles, cómo quedó toda la decoración del año anterior. Y ahí empezar a trabajar junto con Marcelo hacia dónde vamos a ir, qué vamos a reciclar. Y bueno, comenzamos a sacar del baúl flores que estaban guardadas, a ponerlas a nuevo, para hacer menos gastos, señor intendente. Y proyectar cosas nuevas. Ya habrán visto los nuevos adornos aéreos que hay, de esos hicimos 80. Después hicimos nuevos árboles. Estamos trabajando mucho con los trajes porque estamos felices, porque mucha gente quiere participar de los desfiles. Entonces estamos trabajando. El taller en este momento está poblado de gente porque chicas que se acercan a hacer sus trajes y hacer nuevas cosas, ¿no es cierto?, para el desfile. Es muchas las cosas que se hacen en el taller. Y si me pongo a contar a todo, se hace muy largo. Entonces, lo nuestro está bueno porque se ve. Ustedes van a ir viendo durante todo este tiempo las nuevas cosas que vamos a ir poniendo en la calle. Y la sorpresa sería el desfile, con nuevas carrozas transformadas, nuevos adornos que estamos haciendo para las carrozas, los vestuarios nuevos que van a agrandar. Y bueno, es infinitamente, a ver cómo le puedo decir, estoy infinitamente agradecida de que me hayan convocado a mí. Ya son 7 años que estamos trabajando y ya, esto me dejó realmente mal, no mal, bien me dejó, emocionada, y ya que me cuesta hablar, se me hace más difícil. Yo quiero agradecer a la gente que trabaja conmigo, agradecerle por la paciencia que me tienen y agradecerle porque yo puedo por ahí tener las ideas con Marcelo, pero si no existiesen las manos y el talento que ellos ya adquirieron en todo este tema, no podríamos llegar a nada. Así que agradecida totalmente a ellos por trabajar de la forma que trabajan, y trabajamos especialmente para Leandro N. Alem, para que se luzca lo mejor posible. Hacemos la tarea. Agradecer a las señoras que se acercan durante todo el año a ayudarnos sin ningún tipo de interés. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a ustedes. Y gracias por ayudarnos en todo lo que necesitamos. Y gracias por cuidar también los adornos, ¿no es cierto?, que nosotros ponemos, porque los policías tienen que ser ustedes, ayudarnos a que todo se mantenga para que podamos seguir creciendo. Gracias. La coordinación de este evento enlaza muchas áreas diferentes. Para hablarnos acerca de los desafíos para este año y sobre los espectáculos que tendremos en esta edición, nos habla el contador Marcelo Dacher, presidente de la comisión organizadora de la fiesta de la Navidad. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, ya me pusieron el chingle para crear ese espíritu. Buenas noches a todos, muchas gracias por haber concurrido esta noche. Es un motivo de alegría, de orgullo, compartir con ustedes el esfuerzo del trabajo de todo un año.
Y la misma emoción que tiene Graciela, que tiene Miriam, que tienen todos los que están en esta mesa, me embarga esta noche a mí también. Y yo siempre comienzo agradeciendo, ¿no? Porque en la vida hay que ser agradecido. Y primero a Dios, ¿no? Porque si no fuera por Él, nosotros no estaríamos haciendo esta fiesta homenaje en honor a nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos regaló todos los dones que nosotros, cada uno de nosotros y de ustedes, tienen para llevar adelante, desde pequeñas cosas que cada uno hace, grandes transformaciones. Así que este esfuerzo, esta dedicación, este cariño, esta pasión, tiene un solo destinatario, es Dios, que nos regaló lo más preciado que pudo habernos dado, que es su Hijo. Y con aciertos y con errores, pero con muy buena voluntad siempre y tratando de brindar lo mejor, nosotros le hemos puesto el corazón a esta fiesta desde el inicio, cuando el intendente nos convocó. Y lo hizo sin mezquindades porque tomó una idea que fue del intendente Jarque y la potenció. La llevó a un nivel superlativo, conservando los orígenes que motivaron esta fiesta, pero llegando a muchísima más gente desde otros lugares que quisieron conocer qué era la fiesta de la Navidad. Y en este sentido yo quiero agradecer a mucha gente, y voy a ser rápido para decirlo, al gobierno de la provincia de Misiones, que nos apoya, a nuestro intendente municipal, que con su generosidad nos impulsó y nos contagió a llevar algo adelante que nosotros sentimos que debe ser una política de Estado para el municipio de Leandro Nalem, luego de que Diego deje el sillón municipal y lo suceda a otro intendente. Porque entendemos y estamos convencidos que esto es algo positivo para nuestro municipio. En algún momento nosotros no estaremos al frente de la fiesta. Por eso yo pedí pasar estos videos, para que la semilla, la simiente que estamos sembrando, siga fructificando. Esto no es una fiesta en beneficio ni del intendente, ni de Marcelo Dacher, ni de este grupo. Es una fiesta que tiene un valor trascendental. Y repito, a pesar de los errores, las dificultades, a veces las adversidades, siempre tenemos que tener en vista el objetivo principal que impulsó esto. Quiero agradecer también al intendente, a todo su equipo, a Alca, esas señoras tan extraordinarias que me acompañan todo el año, y cuando la gente está de vacaciones, yo estoy con ellas haciendo la rendición al Tribunal de Cuentas. Yo pido un fuerte, fuerte aplauso a estas hermanas. Nos acompaña aquí su presidenta, la señora Jolián, pero también aquí las distinguidas damas, la vicepresidenta, tesorera, secretaria y demás, que con tanto cariño, esfuerzo y dedicación se comprometieron con nosotros desde el inicio, desde la primera edición del relanzamiento en el 2011. Y lo hicieron con cariño, lo hicieron por vocación. No persiguieron ningún otro tipo de interés. Quiero agradecer a la gente de mi taller. A mí me embarga una emoción cuando hablo de mi taller porque sé del esfuerzo que ponen, de las ganas, de la pasión, del cariño, de la dedicación de horas de trabajo para brindarles lo mejor. Y ese esfuerzo no es por un adorno, porque el adorno forma parte de la decoración, porque es algo llamativo. Cada uno de ellos lo hace pensando que está homenajeando también a Dios a través de su trabajo y honrando el don que Dios le regaló. Quiero agradecer a las iglesias, muchas de ellas fueron fundamentales, muchas fueron fundamentales, pilares fundamentales en las horas difíciles, en las horas que se necesitó apoyo, en las horas de impulsar, y quiero alcanzar a todas sin excepción, y llamar siempre a la unidad, al respeto. Esta fiesta no surgió para segregar y separar a nadie, al contrario, para unir. Y en el respeto y en la tolerancia siempre vamos a encontrar el camino para seguir con esta fiesta.
Gracias a las escuelas, a los escritores, a los artesanos, a los atletas, a los barquistas, a las cooperativas, a las fuerzas de seguridad, a los bomberos, al personal de salud, a la prensa que hoy nos acompaña y que difunde esto y que permite que llegue a tantos lugares del país. Y por supuesto a ustedes, a los vecinos que a través del boca a boca y con las sugerencias, con las críticas que a veces nos ayudan a crecer, la crítica bien intencionada, aquella que me permite mejorar y superarme. Cuando empezamos la fiesta de la Navidad, tirábamos fuegos artificiales. La gente de APA vino y nos dijeron, muchachos, esto es perjudicial para las mascotas. Nunca más hubo fuegos artificiales en la fiesta de la Navidad. La gente de discapacidad nos dijo, tengan en cuenta en el nuevo predio rampas. Las hicimos. Esas sugerencias nos ayudan. Esas cosas nos ayudan a crecer. Y en ese convencimiento y en la crítica amorosa, entendiéndose por amorosa aquello que creemos que nos puede ayudar a mejorar a todos, porque somos personas y nos vamos a equivocar siempre. Pero lo hacemos de buena fe, tratamos de dar lo mejor de nosotros. Yo no me quiero extender más, quiero agradecer siempre el acompañamiento de todos. Llamo esta noche especialmente a todos a no dividirnos, a ser tolerantes, a ser respetuosos del pensamiento de todos y a ser excelentes anfitriones de todos aquellos que nos van a visitar. Yo no voy a hablar de los espectáculos porque vamos a ver un video en instantes nada más y decirles que si hay una cosa que a mí siempre me desveló al frente de la fiesta de la Navidad fue pensar que todos los atractivos que tuviéramos tuvieran algún contenido cristiano, desde las muestras, el desfile de carrozas. Horas y horas pasaba pensando en mi casa, en la computadora, qué cosas podían atraer a gente que por ahí ni siquiera era creyente que visitaba nuestra fiesta, pero que ese contenido catequístico le alcanzara de alguna manera, o en el desfile, o en una muestra, o en un show musical, o en lo que fuera. Y quiero agradecer a los que me apoyaron, los que revisaban los libretos conmigo, los que me daban sus palabras de corrección, los que sin mezquindades se brindaron, porque todos de alguna manera u otra participan de esta fiesta. Y finalmente les pido que oremos todos, que recemos todos, que es la manera que tenemos de relacionarnos con nuestro Padre, para que nos dé templanza, para que nos dé humildad, para que nos dé tolerancia y para que nos ayude en esta Argentina tan convulsionada de estos tiempos, donde hay grietas por todos lados, a cerrar las grietas con amor, con respeto, conservando nuestra identidad y nuestro pensamiento, pero respetando a los demás. Gracias por haber venido, gracias por apoyarnos y perdón si hemos cometido errores que hayan herido susceptibilidades. Queremos agradecer siempre el acompañamiento de todos y fundamentalmente de aquel que nos guía siempre. Dios. La música y la niña estará presente de la mano de los mitad, que nos presentarán su homenaje a la chacra y a sus habitantes. Por la sombra del pino, casamiento la razón de la hija de Ramón. Hola, que creía ya en una ley, somos los mitad, el viernes 7 de diciembre en la fiesta nacional de la Navidad. Y para finalizar, un cierre con lo mejor de nuestro folclore nacional, de la mano del grupo Coincidencias. Estamos aquí para...
localidad electoral a realizarse en nuestra localidad. A partir del día 7 de diciembre les esperamos para que vengan a disfrutar del mejor folclore argentino. Así que los esperamos. Sábado 8 de diciembre, comenzamos la noche de una manera romántica, con lo mejor de la música internacional, de la mano del trío tucumano, Innuovo. Hola, somos Innuovo, los esperamos el sábado 8 de diciembre en Misiones. Vamos a estar cantando en el marco de la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral. Y bueno, vamos a estar con un repertorio que irá de canciones navideñas, clásicos populares y algunas áreas de ópera. Estamos muy felices y los esperamos pronto. Cerramos esta velada con la presencia de una artista única que nos traerá lo mejor de su consagrado repertorio, Patricia Sosa. ¿Cómo están? Soy Patricia Sosa. Es un placer saludarlos e invitarlos el sábado 8 de diciembre a la Fiesta de la Comunidad del Litoral en Alem, Misiones. Voy a estar ahí cantando todas mis canciones y disfrutando de un momento sagrado. Yo soy Domingo 9 de diciembre, un día para disfrutar en familia a través del espectáculo denominado Una Canción de Navidad. 150 integrantes de diferentes agrupaciones orquestales, además de solistas instrumentales y vocales de toda la provincia, nos guiarán en un viaje musical inolvidable con temas navideños de todas las épocas. Viernes 14 de diciembre, comenzamos esa jornada con el musical denominado He Aquí en Salvador, que será presentado por un coro ecuménico de diferentes iglesias. La obra contará además con la participación de solistas, narradores y teatralización, invitando a un recorrido bíblico que nos lleva al nacimiento de Jesús, seguida de la actuación de un artista santiagueño, revelación del folclore a nivel nacional, Iván Camaño. De la Navidad del Litoral. Nos vemos el 14 de diciembre en esa ciudad hermosa y Alem, Misiones, provincia de Misiones. Los saludo fraternalmente y les doy un abrazo folclórico desde Santiago del Estero. Esta noche se con la actuación de los Núñez, recientes ganadores del Premio Gardel 2018 al Mejor Álbum de Chamamé. Ocasión, nos presentarán su última placa denominada Tres Fronteras, donde los límites difusos de nuestra región crean un espacio musical que alienta nuevas formas de encuentro. Hola amigos, ¿cómo están? Somos los hermanos Núñez. Queremos invitarlos a compartir esta gran fiesta nacional de la Navidad del Litoral que vamos a estar tocando este 14 de diciembre ahí en Alem. Los esperamos a todos. Un abrazo. Cierra esta jornada el destacado cantautor misionero Fabián Mesa. Con su banda nos ofrecerá un repertorio con los mejores temas de nuestra música regional. Hola, soy Fabián Mesa y los invito para compartir una de las fiestas más importantes de la provincia de Misiones. El viernes 14 de diciembre vamos a estar con mis músicos tocando en la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral en Leandro de Tenem, en la provincia de Misiones. Un gran abrazo para todos. Sábado 15 de diciembre, un show imperdible. El Ballet Folclórico del Parque del Conocimiento presentará el espectáculo denominado
Navidades Latinoamericanas. Esta obra nos llevará a conocer diferentes pueblos americanos que en un importante choque cultural de mestizaje siguen los pasos de la estrella que guía a un nacimiento. Y como broche de oro de esa jornada, llegan los prestigiosos tenores del Teatro Colón, con una apuesta que combina música y stand-up con los mejores temas clásicos de todos los tiempos. Este aclamado espectáculo que emociona y a su vez hace reír, nos introduce en una aventura para los sentidos, donde el público será uno de los protagonistas. De bandas locales y provinciales que nos mostrarán todo su talento sobre el escenario de nuestra fiesta del 7 al 9 y del 14 al 16. La Navidad en Argentina, celebrala en Alén. Para recordar nada más, el día lunes 26 estaremos presentando también a nivel provincial el lanzamiento de esta fiesta nacional de la Navidad en el Ministerio de Turismo de la provincia de Misiones. Esto será el lunes 26 a las 10 de la mañana. La Municipalidad de Leandro en Alén es uno de los principales precursores de este evento, que no solo genera trabajo genuino para nuestra ciudad, sino que se ha convertido en uno de los eventos turísticos, culturales y religiosos más destacados de la región. A continuación, nos dirige la palabra el señor Intendente de Leandro en Alén, Diego Horacio Sartori. Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad, sumamente agradecido a Dios por sentirme siempre acompañado. Quiero darte las gracias, querido amigo Fabio Zapelli, subsecretario, por estar esta noche aquí con nosotros acompañándonos. A mi compañero de trabajo, y en él saludo a todos los pares, Claudio Lutke, jefe de la unidad regional, que todos los días estamos trabajando juntos por el bienestar de la ciudad. Querida amiga Presidente de ALCA, en vos saludo a todas las chicas que siempre le están poniendo el hombro, como todos los ciudadanos de Alén, para que esta ciudad maravillosa brille. Querido Papá Noel, queridas chicas que les acompañan a Papá Noel. Querido amigo Marcelo, querida amiga Graciela, Romina, Miriam, a todos y cada uno de ustedes, gente laboriosa, gente ocupada, preocupada por la ciudad. Señores secretarios, directores municipales, periodistas, gracias señora jueza por acompañarnos esta noche también, señores concejales, subsecretarios, veo acá a Russo, a Enrique Clos, a Bulman, a todos y cada uno de ustedes, maestros de escuela, a los bomberos, queridos bomberos de Leandro en Alén, querido grupo de artesanos, docentes, alumnos, directores,
a todos y cada uno de ustedes. Le veo a Federico Garner, presidente de la Cámara de Comercio, y a varios que los acompañan esta noche. Le veo a Carlos Viera, sacerdote local, gracias Carlos por estar. Veo a varios pastores que nos acompañan esta noche. Veo al presidente de la CELA y a su equipo también acompañándonos esta noche aquí. Todos y cada uno de lo que hacen a una ciudad que trasciende. Y eso es lo que quiero destacar esta noche. Veo a la gente del Taller de la Navidad, gente laboriosa, silenciosa, que todos los días aporta un grano de arena. Y Graciela dijo, desde marzo hacemos la fiesta, pero la fiesta se prepara 12 meses para hacerlo. Yo simplemente quiero traer a la memoria algunas cuestiones que motivaron a hacer y revivir esta fiesta, como bien lo dijo Marcelo Dacher, una fiesta que no es de la gente de Leandro Nalén, pero nosotros somos los protagonistas principales porque la ponemos en escena. Es una fiesta como parte del circuito turístico religioso de la provincia de Misiones, una fiesta que pertenece a los misioneros con epicentro Leandro Nalén y que es exitosa por una cuestión fundamental. Cuando decidimos ponerla en valor nuevamente, lo primero que tuvimos en cuenta es conmemorar nada más y nada menos que el nacimiento de nuestro niño Jesús. Con ese espíritu se revive esta fiesta en su octava edición de ahora. Y fue así que, como figura principal de la fiesta, es el Creador. Con una catequesis didáctica, una catequesis que está a la vista de todos, que más de uno, inclusive en unas charlas que tuve con pastores, con obispos alguna vez, dijeron que era significativo porque había gente que escuché, que se enteraba de pasajes y cosas de la Biblia, por lo que ahí se llevaba adelante. Fue creciendo esta fiesta. Y fue creciendo en ese espíritu que tenemos la gente de Alem, ese espíritu de unidad, donde el protagonista es el pueblo, el protagonista es la gente. Aquí quedó claro y destacado que no se hace una fiesta entre unos pocos o somos algunos los que decidimos y llevamos adelante una fiesta de tamaña envergadura. Sin duda está la mano de Dios. No podríamos llevar adelante esta fiesta si no tenemos el apoyo del sacerdote, de los pastores, que le dicen a los feligreses que tienen que ayudarnos para que más de 600 personas hagan lucir cosas que son maravillosas, además de todo lo que aquí se dijo, de ornamentación, de ir a ver una fiesta donde, además de ver espectáculos que pasarían a estar casi en segundo plano, se pueden ver tantas cosas de esencia pura del cristianismo que tienen que ver justamente con eso, de la tolerancia, del respeto y de prepararse, porque para eso la hicimos, antes de ir en familia, como debe ser el 24, con sus familiares, con su amigo, con cada uno de los que se elija para conmemorar esta fiesta, prepararse antes. Por eso lo hacemos dos fines de semana anteriores al 24 de diciembre. Y con ese espíritu se llevó adelante esta fiesta, que por sí es exitosa. Como se dijo acá y como lo dijo Marcelo, por supuesto que cuando uno hace cosas, a veces también se equivoca, porque puede equivocarse. Pero lo bueno, ¿sabe qué es? Poder hacer lo que hizo Jesús. Es no jugarnos entre nosotros, es tolerarnos entre nosotros, llevar adelante las cuestiones, aprender de nuestros errores, no tropezar con la misma piedra, pero unirnos más que nunca y ir adelante con algo que tiene un profundo sentido de pertenencia, como todo lo que hacemos en esta ciudad. Pero ¿saben qué? La magnitud es que la fiesta es de los misioneros, porque hay gente que viene de todos lados a ver esta fiesta.
de otras provincias del país, pero también de otros países limítrofes. Hasta ahora en la FIL, y te agradezco, Claudio, y a Diana y a toda la gente que se preocupó, Romina, por difundir en Buenos Aires, y a ustedes los periodistas, por difundir en otros lugares lo maravilloso que es participar de este tipo de fiesta en una sociedad que está pensando cada vez más cómo hacemos para desunirnos. No sé qué nos pasa a los seres humanos, pero es una cuestión que va más allá inclusive de los argentinos. La famosa grieta que hablamos todos los días de querer dividirnos por cualquier cosa o cualquier pavada. El mundo está así. Pero ¿qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando? Entonces, un momento de reflexión, un momento de estar en comunión y un momento de venir a respirar ese aire que se respira en esta fiesta maravillosa es necesario para la esencia misma del ser humano. No existe un ser humano si no se reinventa día a día, año a año, y ni que hablar en nada más ni nada menos en conmemorar la fecha, el nacimiento del niño Dios, que nace y muere por nosotros, para perdonarnos a nosotros y para llevar adelante un mundo mejor, que nos deje la responsabilidad a nosotros que lo hagamos, y está en eso que lo podamos hacer y aceptar ese desafío. A un año de terminar mi gestión, 7 años que llevo adelante la comuna de Leandro Nalén, créanme que con aciertos y con desaciertos tengo solamente palabras de agradecimiento para todos y cada uno de ustedes. En primer lugar, por supuesto, a Dios, como corresponde, que me ha acompañado, pero a mi pueblo, que no me ha dejado un solo minuto solo. Cuando yo hablo de mi pueblo, no dejo a nadie afuera. Nadie, nadie, absolutamente nadie puede llevar una gestión adelante si no está acompañado de la gente. Y la gente interpretó lo que yo humildemente vine a hacer como intendente de Alem. Y hemos podido avanzar mucho, pero también quedan frustraciones y cosas sin hacer, producto de muchas cosas, que no es esta reunión el motivo del análisis. De frustraciones nuestras como país, como tantas cosas, pero no es el motivo ni el lugar para hablar de ello. Venimos a hablar de una fiesta maravillosa que es la Navidad. Pero ¿saben qué? Siento en estos 7 años de pasión, de poner todo lo que hay que poner, quien les habla y el equipo mío, que son todos y cada uno de ustedes, que hemos podido avanzar a pesar de las vicisitudes. No lo podía haber hecho solo, de ninguna manera, y siento el respaldo de todos y cada uno de ustedes, a quienes agradezco y les pido que me acompañen en este año que queda para poder hacer de la mejor manera esta sociedad que nosotros queremos hacer en Leandro Nalén, una ciudad maravillosa en la que nos sintamos como nos sentimos orgullosos y también preocupados por lo que no pudimos hacer. Quiero pedirles que esta fiesta que se va a llevar adelante, que tiene espectáculos maravillosos, 6 días, de los cuales 4, nadie puede tener la excusa de no venir porque no se cobra entrada y porque puede venir a disfrutarla y estar. Venir, participar, hacerla como se hizo siempre, suya, traer a sus amigos, y esta fiesta es de todo, del que tiene, el que no tiene, el que no tiene la mejor ropa para venir. Todo el mundo debe estar entre todos, porque eso es lo que quería el niño Dios y es lo que quiere Jesús, Dios Padre y todo, que nos encuentre unidos, sin distinciones, sin mirarnos por arriba de los hombros, sin diferencias, sin decir tal o cual, yo soy de River, yo soy de Boca, yo soy de tal o cual religión. No existe para Dios ese tipo de cosas. Y hago
un agradecimiento muy especial a mi cura párroco, que me ha ayudado espiritualmente y con todo lo que ayudó para que pueda hacer. Y a todos y cada uno de los pastores de mi querida ciudad, con sus iglesias, con todo, para contener, ayudar y rezar con la gente por lo que necesita nuestra patria. Por eso, solamente agradecimiento y orgullo siento como intendente de estar al frente de esta comunidad maravillosa, agradeciendo por supuesto al gobierno de la provincia de Misiones, al licenciado Hugo Mario Pasalacqua, a todo el gobierno de la renovación, a nuestro vicegobernador Oscar Herrera Guard, porque si ellos no estuvieran al lado nuestro, tampoco podemos hacer este tipo de cosas. Por eso, esta es una fiesta grande de todos, a disfrutarla y a que Dios nos siga poniendo la mano y la bendición para que podamos hacer grande, una comunidad grande que nos encuentre unidos por las cosas que tenemos que hacer, ayudar al semejante a que viva mejor. Muchas gracias. Desde sus inicios, la fiesta nacional de la Navidad ha crecido, y en esto el agradecimiento, el acompañamiento y el apoyo del gobierno de la provincia de Misiones. Cierra este lanzamiento el magíster Fabio Zapelli, subsecretario de Ecoturismo de la provincia de Misiones. Muy buenas noches a todos. Hola, hola. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a Diego, querido amigo de la política y de la vida. Agradecer y saludar a la mesa, a Miriam, a Romina, a Graciela, a Marcelo, a usted, señora Presidente, al jefe de la regional, del local, a los compañeros y amigos que veo acá, al ruso, al Negrito Combi, a los que no conozco, a la jueza presente, a todos los representantes religiosos de esta maravillosa comunidad. Y decirles que, en primer lugar, como dijo Diego, tener gratitud a Dios porque hoy me han hecho no solamente participar de un acto protocolar, que sería lo menos importante, ni siquiera traer la representación del gobernador. Hoy me hicieron testigo del crecimiento y desarrollo en una planificación impecable que llevó a cabo una comunidad con un profundo sentido de pertenencia, mirando con visión de mediano y largo plazo, definiendo el perfil de ciudad y de comunidad que han querido tener, y sin duda deben estar en la mitad del camino o tres cuartos de camino. Pero una fiesta tan diversa, tan inclusiva, y me quedo con palabras de una escritora que dijo: es inclusiva porque participan los niños y los adultos, pero que también los adultos nos sentimos niños. Y me quedé reflexionando con eso, porque nuestro Dios dice que tenemos que seguir creciendo, pero con corazón puro de niño, y que la vida nos encuentre unidos en el amor, en la concordia, en un espíritu navideño, en donde, tomando palabras de todos los compañeros de la mesa, yo diría que deberíamos bajar un poquito la copa el 24, bajar los egos más que levantar la copa. Los egos en Argentina y en nuestra provincia, en cualquiera de nuestras comunidades, nos están llevando a sacar diferencias. Es bueno que tengamos diferencia. Lo que es malo, que tengamos intolerancia. Lo que es malo, que creamos que tenemos la única verdad. Y como dijo Diego, y Marcelo ha remarcado muy bien, pedir disculpas por los errores que nos marcan al gobierno provincial, al gobierno municipal, a la comisión organizadora, porque no hay redireccionamiento, no hay corrección en el rumbo de ningún orden de la vida si no se comete error.
¿Quién no comete error en esta vida? Sé, Diego, que de tu mano ha crecido esta fiesta popular, religiosa, hoy de las más importantes que tiene la provincia de Misiones, que como bien nombraron acá, forma parte del circuito religioso, cultural, que viene a contribuir al desarrollo turístico provincial, porque ustedes saben que tenemos, por un lado, una bendición de tener el atractivo mundial más fuerte que existe en el mundo, que son nuestras cataratas, maravilla natural del mundo, y que a todos se nos hace difícil, desde el gobernador para abajo, planificar con herramientas que permitan restarle esa fortaleza a cataratas y poder distribuir los beneficios económicos y la demanda a todo el resto de la provincia. Una de las herramientas es ir fortaleciendo local y regionalmente a través de estas fiestas populares. Estoy inmensamente maravillado por el crecimiento que han hecho como comunidad. Yo pertenezco a una ciudad de Posadas, capital, en donde quizás no hay la diversidad que hay acá, pero han sabido conjugarse en el punto más sublime que tiene la humanidad, que es sobreponerse a las diferencias de credos, a las diferencias de pensamiento, a las diferencias de ascendencia, porque ustedes son alemanes y hay un montón de etnias conviviendo, y eso ustedes saben que tienen un fuerte arraigambre, no solamente en el pensamiento, sino en los usos, en las costumbres, en la gastronomía. Y ustedes han sabido volcar en 6 noches esa enorme diversidad, realzando la resurrección de nuestro amado Jesús, que como dijo Diego, vino a perdonar nuestros pecados y a hacernos un poco mejores seres humanos. Agradezco a Diego porque no me correspondía cerrar a mí, porque él es el dueño del pueblo, como decimos vulgarmente. Pero su enorme, no, como decimos vulgarmente en la política, pero su enorme generosidad me hace cerrar a mí como representante del gobierno provincial. Quiero dejarles el saludo del señor ministro de Turismo, que por cuestiones de agenda no ha podido estar, el doctor José María Rúa. Esto para el Ministerio de Turismo no es una fiesta menor. Es una fiesta que, junto a la fiesta del inmigrante, viene a fortalecer una región, digamos, poco turística en la historia, si nos referimos y comparamos con los Altos del Moconá y aquellos atractivos convencionales que tenemos en la provincia. Pero esta creación maravillosa de esta comunidad ha logrado centrar la mirada de todo el pueblo misionero y, por qué no, de gente que viene de afuera, a asistir a esta enorme fiesta ecuménica. Lo ecuménico es tendernos todos de la mano en el nombre de Dios y en el nombre del Señor Jesucristo, para que nos encuentre esta Navidad unido en paz y amor. Le agradezco a la mesa, los felicito enormemente a todos. Me han hecho, Graciela me ha hecho emocionar también, esta señora maravillosa que pone su enorme esfuerzo y trabajo, pero además que deja la enseñanza diciendo: trabajo por la iglesia, pero trabajo por los niños, que no hacen otra cosa ustedes que generar futuros agentes de promoción, no solamente de esta fiesta, sino lo que están generando son enormes raíces de un gran árbol que se llama LEM, y que los frutos van a ser una comunidad cada día más tolerante y más grandiosa. Les agradezco por el enorme honor que me han dado, a Diego, a la mesa nuevamente, a todos, muchísimas gracias. Todavía no ha terminado. Invitamos a bajar del escenario a las autoridades para cerrar musicalmente este lanzamiento de una manera distinta. Así que mientras se van preparando y se van acomodando, quienes estarán a cargo de cerrar
lo que es esta noche del lanzamiento de la fiesta de la Navidad. Ellos pertenecen al coro vocal Alem, que bueno, hace un tiempo se ha formado, que está trabajando permanentemente y esta sin duda es una buena oportunidad para escucharlo. Como cierre de este lanzamiento, el coro vocal Alem, a cargo de la profesora Griselda Rosales. Buenas noches. Queremos agradecer en primer lugar a los organizadores de este lanzamiento por darnos la oportunidad de presentarnos. Como ustedes saben, el municipio a lo largo del año favorece un montón de talleres gratuitos para la comunidad. Uno de ellos es la formación de este conjunto vocal Alem. Queremos presentar en especial hoy, 22 de noviembre, Día de la Música, terminar esta presentación con una pequeña muestra de lo que hemos hecho durante el año. Vamos a presentarles dos canciones de nuestro folclore argentino, aunque no es repertorio navideño, el conjunto vocal Alem. Es la base que está preparando la cantata que se va a presentar en la fiesta de la Navidad, con invitados de diferentes iglesias. Hoy vamos a presentar dos canciones de nuestro folclore. La primera se llama Viva Jujuy y en segundo término vamos a presentar Carnavalito del Duende. Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada, viva los cerros pintarraqueados de mi quebrada. De las jujeñas, viva las trenzas bien renegridas de mi morena, viva la hermosura de las jujeñas, viva las trenzas bien renegridas de mi morena, de mi morena, cosita mía, no te separes de mis amores. Tú eres mi
encontrarás. Yo te quiero querer, buscas y te rogas, pero amor hay que ir a él, una siesta me encontrarás. No te me quedas ir, voy al monte a buscarme. Dulzuras del amor, cuando las empalecer. Con mi mano de la Navidad te voy a acariciar.